En los últimos años, la inseguridad es un tema que no deja dormir a los bogotanos, principalmente por el aumento en la percepción de inseguridad a raíz de delitos relacionados con el hurto, el homicidio y las extorsiones. Estos hechos se agravan de acuerdo con cifras oficiales en una localidad como Kennedy, quien presenta altos índices en varios delitos de alto impacto que ocurren en el distrito capital. William Ávila, líder social de la localidad, nos cuenta cómo es la percepción de inseguridad en Kennedy. Esa zozobra día a día con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestra familia, que ya ni siquiera pueden salir con tranquilidad de las casas. Todos celulares, el atraco a mano armada y también los atracos y robos a los establecimientos y residencias. Varios de esos argumentos son respaldados por la Secretaría de Seguridad, dado a que en Kennedy, con 12.007 casos, es la segunda localidad con mayor índice de hurto a personas, presentando un aumento del 20%. Segunda localidad en homicidios, con 118 y un incremento del 31%. Segundo puesto en estadísticas relacionadas al hurto comercial. Y la primera localidad en hurto a motocicletas y vehículos. Referentes del sector consideran que si bien se aplican correctivos para mejorar la seguridad, no son efectivos. Digamos que sí pueden estar trabajando, pero la comunidad en general pues no lo ve así. Y pues esa situación se debe a la falta de articulación del gobierno distrital y local con la propia ciudadanía. Parte de estas acciones delictivas pueden verse reflejadas por la falta de pie de fuerza en la Policía Metropolitana de Bogotá. Creo que debe haber un acercamiento y trabajar de la mano con las comunidades en diferentes proyectos y programas que distancien a nuestros jóvenes y a nuestros niños de esta problemática como drogadicción y situaciones que los pueden poner en vulnerabilidad con los grupos delincuenciales. Efectivamente se necesita un mayor pie de fuerza y también se necesita una mejor articulación de la institución con la ciudadanía. Líderes del sector esperan que puedan implementarse mejores estrategias que incluyan a la comunidad y que en los próximos días funcionarios públicos que representen en la ciudad trabajen realmente por mejorar estas situaciones en la localidad octava del distrito.